can't be sleeping, keep on waking without the woman next to me. Y un día me desperté, decía, hoy es una mañana de 10. Y si digo es una mañana de 10, vengo a visitar a un amigo, el señor Alejandro Wessen. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Fede? Gracias por la visita, la verdad que nos sentimos muy gustosos. Salió un programa de miércoles, pero se hizo en una mañana de 10, ¿eh? Bueno, vamos equilibrando, no puede ser todo alegría y tampoco puede ser todo tristeza. Venimos a hacer el backstage del programa Una Mañana de 10, que sale de lunes a viernes aquí por Radio 10. Y obviamente con el señor Alejandro Wessen, ¿se puede decir el líder de este de equipo de trabajo? La cabeza visible, digamos, porque en realidad el trabajo de producción y demás, pese a que tenemos la productora que hace justamente todo lo que tiene que ver con la organización de los entrevistados y demás, todos somos los que vamos sugiriendo de acuerdo al orden del día o la prioridad que va requiriéndolo. Obviamente no me malinterprete, dije líder, no dealer, porque dealer es otro negocio que tiene Alejandro que ese no. Es el otro rubro, claro, en forma particular. Claro, este es el hobby, vive del otro, bueno, ya claro, sabe la gente. Así es. Bueno, Alejandro, una mañana de 10, ¿hace cuánto que está el programa? ¿Hace cuánto que estás vos en el programa? Y bueno, yo estoy desde el inicio del programa, en realidad. Ese nombre ya estaba, lo habíamos nosotros colocados aquí en la radio, pero iba cambiando el horario. Ahora estamos, arranca Omar Noblea con el equipo de los primeros en Duplex por Canal 10 y por Radio 10. Termina a las 9 y media y arrancamos nosotros con Una Mañana de 10 por Radio 10 hasta el mediodía. Pero antes estábamos nosotros a la mañana tempranito aquí en Radio 10. Informábamos desde las 8 de la mañana hasta las 9 y media, porque a las 9 y media venía Omar de Canal 10 y hacía la continuidad. Luego se hizo al revés por el duplex que hay con Canal 10. Y es como una hermandad, con el canal, ¿no? Aparte lo pega, digamos, Radio 10, tiene que ser Canal 10, no puede ser Canal 8 y Radio 10. Claro, no da. La cuestión numérica no cerraba, claro, digamos. Claro, hay que ser prolijo, chicos. Claro, claro. Así que Canal 10 y Radio 10, hermanos, prácticamente. Y bueno, ahí estamos en Radio 10. Antes se llamaba Armando la Agenda, desde tempranito, con toda la información, títulos, protagonistas, pero era un condensado, ¿no? Era un informativo bien desacartonado, pese a que las voces eran muy sólidas, muy, muy sobrias, solemnes, digamos, pero era muy ameno, suelto, la información, digamos. Muchos me estereotipan porque me escuchan, dicen, no, debe ser un locutor onda más o menos, no sé, un mayordomo, que dice, muy buenos días. Antes se hacía mucho eso, se utilizaba en Radio Nacional, en Radio Universidad, en la presentación sobre todo de las orquestas y demás. Pero hoy no, digamos que ya es la voz de cada uno y uno la utiliza en el formato que se adecua o que tiene que hacer, ¿no? Contame quiénes forman parte del equipo del programa, para que los chicos después no se enojen, porque Ariel Apetino es un hombre muy, muy peligroso, al cual yo le tengo miedo, entonces me tengo que cuidar porque si no me va a pegar. El de mayor peso dentro del programa. Sí. Es el hombre del espectáculo, Ariel Apetino, pero arrancando, digamos, la pecera de la consola de sonidos está manejada por nuestro operador estrella, que se llama David Sebastián Palacio. Cholú, le decimos. Segundo que ha pensado Alejandro Wessen, le va a costar caro cuando termine la nota, seguramente. Menos mal que no maneje el micrófono, ya lo hubiera cortado, sí. En la producción, Paula Gómez Brites, los móviles, Tomás Fernández, Ariel Guerra y Ángel Suárez. Parte del equipo del Canal 10 se va desmembrando y arman la segunda mañana. Luego, los anuncios informativos de la página de los primeros están al aire con la voz de Virginia Pérez, que es la fémina del plantel, porque prácticamente es como Pascuas, digamos. Aquí son todos muchachos, ¿no? Es complicado, digamos. Claro, sí, no. Pero de cualquier manera, ella hace los toques informativos la mañana tempranito, ella arranca en la radio informando. Es un comentario muy machista que voy a hacer, pero ¿ustedes se juntan a hacer asado y ella es la que hace la ensalada? Y ella hace el repulgue de las empanadas, y claro, el toque femenino lo pone Virginia, pero se amolda muy bien. Y bueno, además, claro, no se la escucha, pero en la producción está Paula Gómez Brites, que es como el sol, no se la ve, pero ella está. A veces pasa, y obviamente a veces se calienta, ¿no? Y sí, a veces calienta el día. Pero no, tenemos un buen clima laboral aquí en la parte deportiva. El señor Alejandro Condorí, que bueno, nos conocemos la mayoría de muchos años aquí en la radio. Muchos hemos trabajado en la parte deportiva también. Ale Condorí, bueno, es un hombre relacionado al deporte. Ari Lapetina también. ¿Qué pasó, Ari Lapetina?
porque el rubro, qué pasó el espectáculo. No, lo que pasa es que la fase deportiva la cubre Ale Condorí, pero los fines de semana él trabaja. Presencia. Claro, y Ariel, que trabaja para el equipo deportivo de la radio, con el equipo del programa Al Toque, con todos los muchachos, Gustavo Utrera, bueno, y todos los que están a fines de semana cubriendo todas las instancias deportivas. Y bueno, antes también se formaba el plantel cuando estábamos en deporte aquí, parte, digamos, de los inicios míos, con el equipo Al Toque los fines de semana, con Luis Bianchini, con Alejandro Canule Pérez, que ya no está, un gran amigo, que también hacía los comentarios, buen vendedor publicitario. Bueno, César Juárez, pasaron muchos comentaristas, muchos relatores, el Toti Ferrara, otro grande también, claro, por supuesto, gran periodista, buen relator también, Lo gracioso era cuando pedía a media mañana, nos tocaba compartir con el Toti las empanadas. Y él, como porteño, no le gustaban las empanadas nuestras. Él pedía especialmente para él, supongo que le traía algún recuerdo, ¿no le gustaba la empanada con la carne picada a cuchillo? No, a él le gustaba con carne molida. Así hacen en Buenos Aires, carne molida. Falta de respeto, quiero decirle, para el paladar del norteño. Claro, no, pero ya que le hacía trabajar, le pedía una docena mínimo. Y la comía solo. Pero guay con esconderle la comida al Toti, porque se armaba el desbarajuste. Es peligroso. Sí, sí. Era más caliente que el sol. Claro, sí. Pero gratos recuerdos que compartíamos. Bueno, me tocó en la parte deportiva, me tocó compartir el lugar de trabajo con Cacho Rodrigo, con muchos compañeros, algunos que ya no están, otros que sí. Cacho sí, bueno, ya está jubilado de la tarea, pero por ahí lo cruzamos en el centro, está haciendo algún trámite, un gran amigo también, Y bueno, hay que aprovechar a esos amigos, ¿no? Absolutamente. Contame la recepción del público, la gente que escucha aquí el programa, te manda muchos mensajes alentadores, te insultan, los censurás a los mensajes, ¿cómo viene a más? La verdad que no tenemos filtro, porque la gente se amolda también a nosotros y nosotros es como mutuo, digamos. Nosotros vamos tratando de cubrir la necesidad de la gente, por ahí alguna demanda o algún requerimiento, alguna solicitud. Y se acomoda con muchos detalles que definen la armonía del programa. Y por ejemplo, tenemos muy buena relación con los productores de espectáculos. A través de nuestro periodista de espectáculos llegamos hasta, por ejemplo, amigos como Raúl Armisen, el director del Teatro Mercedes Sosa. Entonces trasladamos esa relación de amistad hacia el público, le llevamos, por ejemplo, entradas para los espectáculos, que a veces se hace difícil, sobre todo con la crisis que hay. O, por ejemplo, productores como, por ejemplo, Rubén Urueña, que en Central Córdoba trae espectáculos como Cristian Castro, Ricky Martin, y también le regalamos a la gente. Y otros amigos, por ejemplo, ya que nombro algunos de ellos, el contador Jorge Blanco, gran amigo de Tarjeta Su Crédito, que siempre trae entradas para los espectáculos que hay, Valeria Lynch, Miriam Hernández, y todo eso nosotros. ¿Marciano o Alejandro Wessen va a ver esos espectáculos? La verdad que soy, no soy bicho de digamos, de recital, ese tipo de cosas. ¿Lo mandas a la Petina? Generalmente va a la Petina o, en su defecto, digamos, bien defectuoso, sí. Alejandro Condorí. También su sueño, Alejandro, me parece que quiere hacer espectáculos también, ¿no? Lo que pasa es que Alejandro se relaciona más por el mundo del folclore, le gusta más, es un hombre. Para decir. Claro, aquí nosotros los viernes, es como el casual day, el viernes es el día permitido en la radio, entonces tenemos un segmento llamado Recreo La Petina, y ahí va la parte popular, digamos. Donde se siente el olor a choripán y el humo es porque está llegando a la entrada de Recreo La Petina. Pero más que dijiste choripán, pues se siente el humo y entra La Petina. No, guarda. Es como nuestra Tota Santillán, digamos. Ariel es el anfitrión, nosotros le regalamos un toque distinto de música a la gente. Y Alejandro Condorí es el auspiciante, el sponsor oficial de la Peña del Cóndor Guasi. Porque él le da el nombre. Y ahí, digamos, como que le damos lugar al folclore. Tengo un miedo acá, yo no me quiero imaginar, me parece que no vine un viernes a hacer la cobertura, porque claro. Si no me imagino que esto va a ser un descontrol. Hasta inclusive tenemos los viernes de karaoke, un segmento, sí. De la gente selecciona una canción y nosotros la tenemos que cantar. Y a veces te toca, qué sé yo, no digo con el registro, y hay que cantar. Y es parte, digamos, de lo que uno tiene como para ofrecer a la gente y jugamos recíprocamente y se da una buena simbiosis, ¿no? Mira, a mí me pasó que cuando ponemos música en la radio, mucha gente te llama para pedirte un tema y después también te llama para decirte no pongas ese tema. Claro. ¿También te ha pasado? Hay gente que te dice
no cantes, dedícate a la locución, el canto no es lo tuyo. Pero lo mismo te escuchan, porque ya son oyentes algunos o algunos que te agarran y dicen, ¿quién es este? Por favor, digamos. No era necesario. Claro, absolutamente innecesario. Pero no, los viernes tienen otra mística. Y los jueves, digamos, es como que estamos esperando ahí para salir a la cancha, agazapado. Hoy miércoles, yo creo que al igual que el lunes, pero el lunes, digamos, es más difícil. Hay que hacer traccionar a sangre los motores, le ponemos nosotros la nafta V-Power, ¿no? Digamos, somos, yo siempre digo ese eslogan, el lunes somos la barrita de cereal necesaria para poder cargarse energéticamente. La nafta super para que su motor llegue hasta el viernes. Bueno, igual está bueno que ustedes vayan a nafta, pero en este caso yo voy los sábados, voy a gas, claro, y le estamos remando. Sí, claro. Vamos al GNC y la tiramos como, claro, ¿no? Como se puede, pero bueno. Va pistoneando, te lleva despacito el auto. Pero llegamos. Lo importante es llegar, ahí está, claro. Total. Sobre la hora justito, pero llegamos, ¿no? Absolutamente. Y bueno, y ahí está también el camino a recorrer, porque hay que llegar, pero también lo importante es el camino a recorrer toda una semana. En el caso tuyo, vos también como saltimbanqui de un lugar para el otro hasta el sábado, porque mucha gente dice, bueno, me están los sábados, pero hasta llegar al sábado hay toda una rutina por cubrir. Sí. Toda una semana, guarda, así nomás. Pero ojo, yo creo que nosotros en ese sentido somos unos bendecidos, Fede, porque nosotros te cansás, a veces le dedicas muchas horas, pero haces lo que te gusta. O sea que se compensa, que te cansás porque el cuerpo te saca factura. Pero hacer lo que te gusta le da ese plus necesario para que vos te cargues solo de energía. Es como que somos nosotros nuestros cargadores de, ¿viste las pilas? Te cargas a vos mismo, te autoenchufás y le das para adelante y seguís porque te gusta lo que haces. Entonces eso es como un círculo que no se acaba, eso está bueno. Es un círculo vicioso, adictivo al trabajo, pero hacemos lo que se puede. Somos como los cargadores portátiles de celular. Exacto. Pues ya no hace falta enchufarnos, ya directamente venimos con el cargador incorporado. Totalmente, totalmente. Y siempre, digamos, la radio es como, tiene otra mística, como lo decía yo, y es difícil porque no te ven. Cuando nos ven, entonces están muy viendo. Por ejemplo, una vez me vine, tenía una camisa roja que me había puesto y una chaqueta color crema. Y ya encontraron el parecido y dice, se vino Wilson Zampalonga. Encima los bigotes. Entonces, claro, ya la gente se prendió, pedían fotos. Bueno, le mandamos fotos a través de las redes sociales. La gente se prendía. Entonces yo largaba la pausa y decía, ¡momento de chivos! Y largaba la pausa de Wilson Zampalonga. Y bueno, y ahí también va jugando uno con la improvisación. Porque la radio, uno tiene que aprovechar todas las herramientas disponibles para captar la atención, digamos. Porque si fuera un mensaje monocorde, digamos, como que la gente se cansa. Como pasa en la mayoría de los casos. Claro. Alejandro, ya para cerrar lo que es este backstage aquí de la mañana de 10, en Radio 10, mira cómo te vendo. Muy buenas repercusiones con la entrevista que te hizo Agostina Costilla en capítulos anteriores de Vox Populi, sí. En la cual muy buenas repercusiones, muy buena la nota, le ha gustado mucho conocerte un poco más, así que ahora queríamos conocer si es verdad que estabas trabajando, venimos a chequear la información. ¿Es verdad? Sí, sí, qué sé yo, por lo menos viene y pasa tarjeta. Es verdad, lo dice Vox Populi. Bueno, ya vamos está. A buscar el eslogan, ¿eh? Tenemos hay que poner buscar, hay que buscar. El eslogan de Vox Populi que muy pronto se va a No, todavía, ¿todavía no? Todavía no, digo, no digamos nada. Bueno, no digamos nosotros nada. Gustosos, la verdad, en el caso personal, lo digo, me he sentido muy cómodo. Y hay mucha gente que me lo ha transmitido, que lo ha visto. Ha sido una entrevista bastante distendida. Y Agostina, que fue alumna mía, creo que también se sintió cómoda. Y eso para el entrevistador también es fácil, porque cuando vos tenés, por ahí te toca una persona y vos tenés que entrevistarla, es monosilábico. Vos decís, señor, la tragedia que vivió, ¿qué lo hace sentir? Mal. Pero las emociones que usted está viviendo en este momento, ¿lo llevan a tomar alguna decisión contundente? Sí, es difícil. Es difícil y tenés que remarla más. Y prácticamente parte de la respuesta que vos teóricamente tendrías que sacarle al entrevistado la tenés que dar vos. Es muy difícil. Pero bueno, creo que fue bastante agradable
Y fácil también, se la hice fácil. Sí, no, bueno, está bien, pero bueno, ya algún día te va a venir la revancha, ¿eh? Va a venir la revancha y ahí me la voy a cobrar, tengo argumento para armar un libreto, el libro gordo de Petete se queda chico. Tenés varias páginas y páginas para recorrer. Ay, Dios, y podemos, pero cada fascículo podríamos empezar a dialogar. Habría que poner un diván directamente, ¿no? Y bueno, y así se vende, ¿no? Absolutamente. Y bueno, y aprovecho la oportunidad para felicitarlo, porque anda muy bien en la TV pública, ¿eh? Muchas gracias. Muy pronto se nos va para allá. No. Tenemos tiempo todavía por delante para aprovecharlo, Fede, ¿eh? Sí, no, yo pasa que puse un contrato de exclusividad, dije, no, yo trabajo de mi casa, no me quieren hacer laburar, que no, nada. No abandono las milanesas, no abandono las empanadas, ¿eh? La calidez que tiene el norteño es única, se pierde. Hace un poco en Buenos Aires se encuentran otras cosas que aquí no, por supuesto, es una obra mucho más grande, pero esa vorágine que uno tiene aquí, allá es un ritmo totalmente ajetreado y igual, se dejan de saborear. Nota, me tengo que ir a Buenos Aires. ¿Ah, sí? Me está esperando el avión, perdón. No, nos quedamos, creo. No sé, algunos estarán contentos, estarán tristes, no sé, pero bueno, por ahora nos quedamos acá. No, vamos a estar por un tiempo haciendo un poco más de daño, pero un año. Un año, por lo menos. Bueno. Si vos te quedás, yo me quedo. Nos quedamos. Bueno, Alejandro, te agradezco por tu tiempo. Gracias. Hemos charlado, este es el backstage. Hemos conocido un poco más lo que es esta radio, lo que es el programa. ¿Ah? Así que bueno, y el señor Alejandro Wessen, pero de la versión laboral. Así que muchas gracias por recibirnos aquí. Gracias a vos, Fede, y a toda la gente que mira el programa. No se pierdan. El próximo domingo. Sábado. El sábado. Bueno, el domingo también sale, pero en la repetición. El domingo, bueno, sale. El domingo a las 20. No. El domingo se repite 20. Y el sábado 20:30. Bueno, ahí está, ahora sí. Sábado 20:30, Vox Populi, por Canal 14 de CCC. Los esperamos.